Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք Արամիտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նորընտիր պատգամավոր պարոն Գիժերմո Կարամանյանի հետ։ Նախ շնորհավորում ենք նրանց բաղեցրած պաշտոնի կապակցությամբ։ Պարոն Գիժերմո, թերևս առաջին հարցը ինչ գործունեությամբ եք զբաղվում, մինչ խորհրդարանում պատգամավոր ընտրվելը։ Vale, mi nombre es Guillermo Caramanian, yo soy nacido en Buenos Aires, Argentina, me he recibido de abogado en la universidad más prestigiosa del país, que es la Universidad de Buenos Aires, ejerzo como abogado actualmente y en mi actividad profesional durante 16 años ejercí un cargo equivalente al de juez de falta en la ciudad de Buenos Aires. Desde el punto de vista de mi actividad dentro de la colectividad de Armenia, he dictado algunas conferencias referentes a la historia de Armenia contemporánea y del genocidio armenio en particular, tanto para el ámbito armenio como para el ámbito argentino. Por otro lado, he escrito decenas de artículos en el diario Armenia, que es el diario más prestigioso de Argentina y que es uno de los diarios que tiene presencia en toda América Latina. Ինչու որոշեցի գործունեություն ծավալել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում? Bueno, cuando conocí la propuesta, cuando conocí la existencia de la República de Armenia Occidental, en el momento en que conocí esta propuesta, la quedé fascinado con ella porque entendí que era el medio adecuado por el cual todos mis deseos podían canalizarse de una manera exitosa. Así que bueno, de esa manera inmediatamente comprendí el potencial que tenía la existencia de esta república y no dudé en participar activamente en ella. Որպես խորհրդարանի պատգամավոր, ո՞ր ոլորտներում եք աշխատանքները իրականացնելու, պարոն Կարամանյան։ Bueno, yo tengo el honor de ser diputado del Parlamento de Armenia Occidental y además he recibido y aceptado la propuesta del presidente de la República de Armenia Occidental, Barón Najaká Armenak Abrahamian, de ser cónsul de la República de Armenia Occidental en la República Argentina. Así que mi trabajo está enfocado en varias áreas. En primer lugar, como diputado, siento que es muy importante ayudar a fortalecer diplomáticamente la presencia en todos los foros internacionales y en la ONU y en todos los lugares que sea necesario de la República de Armenia Occidental y también creo que como diputado y como cónsul en la República Argentina mi función primordial será transmitir al mundo hispanoparlante, hacer conocer masivamente a toda la colectividad armenia, a toda la diáspora que habla en castellano, la existencia del gobierno de la República de Armenia Occidental y la posibilidad de todos de ingresar a este gobierno y de participar activamente en la concreción de nuestro sueño nacional, que es la recuperación de todos nuestros territorios históricos. Պարոն Կարամանյան, շատ պատասխանատու գործ եք ստանձնել, քանի որ ներկայացնելու եք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը, ինչպես նաև տեղի համայնքը։ Կան որոշակի առաջնահերթություններ, որոնք առանձնացրել եք ձեզ համար։ Bueno, sí, por supuesto, creo que hay prioridades y que yo podría sintetizarla en tres grandes prioridades. La primera es que todos los habitantes que actualmente viven en Armenia Occidental conozcan que hay un gobierno que los representa, sepan que existe plenamente el gobierno de la República de Armenia Occidental y todos los armenios que viven en Armenia Occidental conozcan que nosotros somos su gobierno y que peleamos por sus derechos históricos. El segundo elemento, lo segundo que creo que es fundamental y prioritario, es que Armenia Occidental cada vez
alcance un nivel en el concierto mundial, un nivel como cualquier otro país que habita en la Tierra. Ser reconocidos como lo que ya somos, que es un estado continuador del estado ya reconocido en 1920 mediante el Tratado de Sèvres, y que se nos dé el lugar que merecemos en derecho internacional. Y lo tercero es que creo que hay que hacer conocer a todas las comunidades armenias que viven alrededor del mundo en lo que es conocido como la diáspora armenia, de que este es el gobierno que los contiene y que todos tienen algo para hacer aquí, simplemente como inscribiéndose como nuevos ciudadanos o participando en toda la capacidad que su patriotismo demande para que podamos recuperar todos nuestros territorios usurpados por Turquía y también los territorios que detenta en usurpación Azerbaiyán, como lo que puede tener Georgia con Yerevan. Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, պարոն Կարամանյան։ Al contrario, yo soy el agradecido. Se de su tiempo. Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նոր ընտիր պատգամավոր պարոն Գիժիերմո Կարամանյանի հետ։